Ante la intensa lluvia de este jueves, se registraron inundaciones en comunidades como El Nayar, El Pueblito, San José de la Vinata y Lerdo de Tejada, por lo que de manera inmediata personal de Protección Civil Municipal acudió para atender el llamado a la ciudadanía, informó Gustavo Paredes, director de la dependencia. Y bueno, hace algunos minutos cayó un aguacero torrencial por esta zona de la ciudad, donde pues nos afecta, y nos afecta con agua que baja de los cerros, agua que se viene por los arroyos naturales, algunas calles de los poblados, en el caso del Pueblito, en el caso de El Nayar, en el caso de San José de la Vinata y Lerdo de Tejada. Son cuatro poblados que nos causaron un poquito de alarma de inicio de esta tormenta. Nosotros acudimos a todos y cada uno de los poblados, estuvimos revisando. En el Pueblito, pues bueno, ahí se rompió un bordo que tenían en la parte alta del Pueblito, y pues el agua obviamente ya agarró su cauce natural por dentro de unas casas. Fueron ahí las que nosotros vimos, fueron dos casas afectadas, pero afortunadamente pues bueno, ya no, nada más entró y salió el excedente de agua. En el tema de El Nayar, en El Nayar también, pues la calle, una de las calles del Nayar, es parte de un arroyo, y obviamente ahí tuvimos que cerrar el flujo del tránsito para evitar que el agua se introdujera a algunos domicilios. Estamos trabajando en ahí. Y en Lerdo de Tejada tenemos una casa con agua al interior. No es mucho, pero estamos trabajando en sacar el excedente de agua. Ahorita, en estos momentos, también nos están reportando, traemos el río Tunal, toda la creciente del río, lo que viene cargado el río Tunal, viene aproximadamente a la altura de las ruinas de la Ferrería, por lo que estamos tomando previsiones, toda la ribera del río hasta donde desemboca. Eso es importante, y bueno, pues afortunadamente pues no tenemos mayor problema. Creo que fue una tormenta, pero afortunadamente no hubo nada que lamentar, y muy pocas viviendas con agua en el río. Finalmente, la Dirección Municipal de Protección Civil informó que el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua es un incremento significativo de la lluvia en la ciudad de Durango entre las 10 y 11 horas, y el periodo de mayor intensidad de las precipitaciones será entre las 11 y 1 de la mañana. Además, recomendó evitar salir de casa, así como no cruzar ríos y arroyos. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Notigram TV, Pamela Estrada.